Lo han dicho sus funcionarios de gabinete, están reforzando mucho las acciones que tienen que ver con inteligencia, con análisis y seguimiento de los asuntos, con una atención más pronta de lo que es las llamadas de emergencia y contar no nada más con el número de elementos suficientes, sino también contar con el equipo, lo que es patrullas, armamento, el propio equipo policial. Bueno, en eso está trabajando el Ayuntamiento de León. ¿Cuál ha sido ahora en este mes reciente ante la ola de asesinatos el apoyo que está brindando la Secretaría de Seguridad? Por supuesto que establecimos en conjunto con la Procuraduría de Justicia, con Carlos Amarripa, haya establecido aquí en León un grupo de inteligencia de cada una de las instituciones estatales. Está reforzado, normalmente no damos a conocer los números, pero hay una cantidad importante de elementos de fuerzas de seguridad pública del Estado a través de diferentes divisiones, lo que es las propias fuerzas de seguridad, la policía urbana estatal, la policía estatal de caminos, grupo de inteligencia. Y bueno, están la instrucción que tenemos del gobernador hacia la política en León, es que este grupo no será intermitente como ha sido en otros lados, que llegue el apoyo y después se pudiera retirar por las mismas exigencias del servicio en otros municipios. La instrucción que tenemos del gobernador es que destinemos un grupo permanente para León que esté en perfecta coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de León. ¿Desde cuándo llegaron? Tienen aproximadamente un mes, una semana. ¿Qué resultados podemos decir? Bueno, habrá que medirlos en la estadística, ¿sí? Ya nosotros hemos reflejado a través de las cuentas de seguridad pública, tanto en Twitter como en Facebook, comunicados a prensa, de las diferentes detenciones que se han hecho de homicidas, de violadores, la participación en operativos en colonias para disminuir la inseguridad derivada pues de grupos de personas, de pandillas, etcétera. Pues esto lo damos a conocer en forma diaria a través de nuestras cuentas en redes sociales, y también les puedo asegurar que diario hay varios resultados en León. ¿Hay alguna petición específica para el secretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, que ya se le haya externado, se la vaya a externar? No, ese es un asunto que maneja el gobernador. Por supuesto que yo no le hago peticiones directas al secretario de gobernación. Ya lo ha externado el señor gobernador Miguel Márquez Márquez, se ha sentado con el secretario de gobernación, han llegado a acuerdos, y bueno, pues parte de estos acuerdos es la visita y los anuncios que estamos esperando el día de hoy, que es reforzar la presencia de las autoridades federales en el estado de Guanajuato, en el combate al crimen, pero también en la prevención del delito. Ayer el alcalde de León anunciaba que en los próximos días vendrán elementos de la gendarmería. ¿Tiene información? Sí, estamos atentos a lo que sucede en nuestro estado. Por supuesto que ya hay un incremento de elementos, tanto de gendarmería como de despliegue regional, han estado llegando en estos últimos 3 días. No tenemos el número de elementos, esperemos que estos anuncios sean por parte de la Secretaría. ¿En qué municipios estarían? Es para todo el estado de Guanajuato, y principalmente el refuerzo que se está pidiendo en intervención es para prevenir y reaccionar en su caso en los delitos que ocurren a transportistas en carreteras federales, el robo de hidrocarburos y el robo a los vagones del tren dentro del estado de Guanajuato. No viene destinado a un solo municipio, por supuesto que este refuerzo es para toda la entidad federativa. ¿Principalmente en cuáles municipios? Principalmente en el estado de Guanajuato, es un refuerzo para todo el estado de Guanajuato. Los términos de delincuencia son dinámicos y así se estará moviendo. Por supuesto que la mayor problemática la reflejamos en corredor industrial, y es donde podremos estar percibiendo mayor presencia en este incremento. Secretario, de autoridades federales. ¿Qué tan confiable es que Jorge Guillén Rico no haya aprobado los exámenes de control y confianza en 2012 y ahora se reintegra como director? No, está aprobado y está vigente en sus controles de confianza. Y también que tenga pues varias ahí investigaciones directas en la Procuraduría. Es un tema municipal, eso habría que revisarlo. No trabaja para nosotros, no trabaja para la Secretaría de Seguridad. Yo lo que le puedo decir, en control de confianza está aprobado y está vigente. Pero además de esto, refuerzo en gendarmería, habrá refuerzo en otro tipo, en PGR, en ejército, en otras divisiones. Esperemos, yo creo que hay que ser un poquito pacientes para esperar los anuncios que pueda hacer el secretario de gobierno y que también tengan el acceso con ustedes. Entiendo que de aquí nos vamos a reunión de grupo de coordinación
general en materia de seguridad en el Estado, y posteriormente habrá una rueda de prensa. Esto compete a la autoridad federal y yo creo que pues bueno, creo que estará dispuesto el secretario de Gobernación para este tipo de preguntas que le competen a él responderlas. ¿Cuánto tiempo estará aquí en Guanajuato los elementos de la Gendarmería? ¿Será también indefinido? También repito, eso es algo que tiene que anunciar el secretario de Gobernación. Nosotros esperamos que este incremento sea indefinido, pero esperemos a los anuncios que haga el señor secretario de Gobernación. La petición por parte del Estado es pues que tengan precisamente los delitos de competencia federal. ¿Ustedes esperarían que se vean resultados de inmediato una vez con la llegada de estos elementos de la Gendarmería? Nosotros seguimos una estrategia que es la misma nacional, es la que sigue el Estado y es la que tratamos de implementar con los municipios. La estrategia se lleva a cabo todos los días, repito, les hemos presentado resultados en diferentes rubros de la inseguridad. Aquí lo que pretendemos es que con un incremento de las fuerzas federales tengamos mayores resultados.